Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, les compartimos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. En algunos países, los robots ofrecen asistencia en hospitales desde hace años. Pero una nueva generación de estos colaboradores desarrollados con aprendizaje automatizado comienza a estar presente alrededor del mundo. De gran ayuda en casos en donde, por ejemplo, él o la paciente está en riesgo de contagiar a los demás por medio de agentes oportunistas como virus o bacterias. La Universitat Jaume I y el consorcio del Hospital Provincial de Castellón han testado la eficacia de un robot asistencial para su uso en situaciones de aislamiento hospitalario por riesgos infecciosos o radiológicos. El primer ensayo ha consistido en una prueba de movilidad, navegación del robot en pasillo y habitación, apertura de puertas, adquisición de datos para la reconstrucción en 3D del entorno y alcance con el brazo manipulador. Este robot se ocuparía de trasladar la comida y la medicación a los pacientes que se encuentran en situación de aislamiento porque padecen patologías infecciosas o están ingresados en la unidad de hospitalización especial, donde se atiende a personas que requieren terapia metabólica o braquiterapia ginecológica, evitando la exposición innecesaria del personal sanitario a posibles riesgos infecciosos o radiológicos. La unidad robótica ha sido desarrollada en el contexto del proyecto europeo H2020 El Pistolero por el equipo IRS Lab del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas de la UJI para la inspección de tuberías plásticas en escenarios con riesgos radioactivos, en los que no es viable la intervención humana, aunque el sistema fue planteado también para su aplicación en entornos de riesgo biológico como el de un centro hospitalario. El consorcio cuenta con dos habitaciones exclusivas para la aplicación de estos dos tratamientos en los que el paciente debe permanecer aislado 2 o 3 días y recibe atención permanente a distancia por parte del personal médico y de enfermería. En el caso de la terapia metabólica, el paciente recibe por vía oral o intravenosa medicamentos radioactivos. Y en el caso de la braquiterapia ginecológica, decisiva en el tratamiento de cáncer, la paciente recibe una dosis elevada de radiación en un volumen tumoral bien definido y con un mínimo daño para los tejidos sanos circundantes. El robot manipulador móvil omnidireccional terrestre teleoperado integra un sensor inteligente dotado de inteligencia artificial. Usa sistemas LiDAR 2D y 3D montados en el cabezal móvil y cuenta con un brazo manipulador para realizar asistencias futuras al paciente. Los primeros pasos para la adaptación del equipo al entorno y necesidades hospitalarias se han realizado en el marco de la tesis doctoral de Amparo Tirado Bou, del programa de doctorado en informática, dirigida por Raúl Marín, del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores. La iniciativa cuenta con el apoyo de los profesores Pedro J. Sanz y Juan J. Echagüe, del CIRTESU, Eladio Collado, profesor del Departamento de Enfermería y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el personal investigador de los distintos equipos y los profesionales del Hospital Provincial, quienes han aportado ideas y aplicaciones potenciales para mejorar la seguridad y el bienestar en la atención médica. Investigaciones en torno al alcohol y sus efectos en el cuerpo mantienen serias conclusiones, pues aunque el riesgo es bajo en consumos moderados, beber cualquier cantidad representa un riesgo, no solo para nuestra salud, también para quienes nos rodean. Muchas personas beben como parte de prácticas culturales, actividades sociales o por preferencia personal, por lo que es importante tener en cuenta los riesgos que esto implica y así tomar las mejores decisiones. La Organización Mundial de la Salud alertó el martes sobre el impacto del consumo de alcohol, advirtiendo que provoca 2,6 millones de muertes cada año en el mundo. La agencia de la ONU destacó que este consumo está vinculado a una de cada 20 muertes en el mundo cada año debido a accidentes de tráfico, a problemas de dependencia y a enfermedades cardiovasculares, cáncer o cirrosis.
Según el reporte, los varones representan casi tres cuartas partes de los fallecimientos. El nivel de consumo de alcohol per cápita entre las personas asciende a un promedio de 27 gramos de alcohol puro al día, lo que equivale aproximadamente a dos vasos de vino, dos botellas de cerveza o dos raciones de licores. Este nivel y frecuencia de consumo se asocian a un mayor riesgo de padecer numerosas afecciones de salud. A nivel global, un 23,5% de los jóvenes de 15 y 19 años se definen como bebedores habituales, una cifra que alcanza el 45% en Europa y casi un 44% en los países de América. Se estima además que 209 millones de personas sufren dependencia del alcohol. Se calcula que 400 millones de personas, es decir, el 7% de la población mundial mayor de 15 años, vive con trastornos por consumo de alcohol, con la prevalencia más alta en la región europea, el 10,7% de las personas mayores de 15 años, y en la región de las Américas, el 10,2%. El informe se basa en datos de 2019, las últimas estadísticas disponibles. La OMS destacó que se registró una cierta reducción del consumo de alcohol desde 2010, pero que las consecuencias sociales y la carga para los sistemas de salud sigue siendo inaceptablemente alta. La palabra fármaco proviene del griego pharmakon, que significa medicina o veneno, lo que refleja su dualidad. A lo largo de la historia, el desarrollo de fármacos ha evolucionado desde remedios herbales hasta sofisticadas moléculas sintéticas y biotecnológicas. Esta evolución no solo ha transformado la práctica médica, también ha moldeado la salud pública y las expectativas de vida en la sociedad moderna. Descubrimientos como el de la penicilina cambiaron nuestras vidas. Antes, una infección gastrointestinal, respiratoria o por una herida podía causar la muerte. Ahora, existe una gran diversidad de medicamentos como los antibióticos con lo que podemos combatir estas infecciones causadas por bacterias. La innovación tecnológica no solo ha posibilitado el desarrollo de antibióticos, sino que también ha permitido la producción de fármacos psiquiátricos, antivirales, antihistamínicos, vacunas, analgésicos y oncológicos para el tratamiento de cáncer. Aunque estos medicamentos y su información son cada vez más accesibles, es importante no automedicarnos y mejor acudir al médico. Al revisar tus síntomas, historia clínica y análisis de laboratorio, identificará qué padecimiento tenemos, así como el tratamiento adecuado para combatirlo. La seguridad social no solo proporciona acceso a servicios de salud, también garantiza apoyo económico en situaciones de desempleo, enfermedad o jubilación. Recortar la cobertura en salud puede tener profundas implicaciones para un país, incrementando la desigualdad y las tensiones sociales, que afectan la estabilidad, pero sobre todo el bienestar de la población. A Cecilia Marantelli le encanta bailar cumbia. Como a la mayoría de los otros 110 adultos con discapacidades intelectuales que viven o pasan el día en el instituto Un Lugar, en el suburbio bonaerense de Don Torcuato. Su hermana Laura le consiguió a Cecilia este hogar tras la muerte de sus padres, pero teme que no lo pueda pagar si el gobierno de Javier Milei pone en marcha su proyecto para reducir la cobertura de la seguridad social en las prestaciones de discapacidad. Llegamos a tener un médico, a tener una cobertura en sus medicamentos, y bueno, tener prestaciones de hogar. Yo soy profesional, trabajo todos los días, pero no me alcanzaría. Laura y Cecilia estuvieron entre las 10.000 personas que se manifestaron en contra de la desregulación de los servicios de discapacidad a finales de mayo frente a la residencia presidencial de Argentina. ¿Puede ser que en el 2024 tengamos que ir con pancartas que digan a los discapacitados hay que atenderlos, el Estado se tiene que hacer cargo? Yo creo que estamos en un proceso regresivo. La seguridad social también cubre el transporte a las terapias, los hogares y los centros de formación profesional, como este que tiene el Instituto Un Lugar para adolescentes y jóvenes. Su director general, Néstor Lipani, fue otro de los que protestó frente a la residencia presidencial. El sistema argentino es en gran parte copia del que años antes se hizo en España. De alguna manera, en Argentina se fue siguiendo ese modelo. Y bueno, el problema que tenemos ahora es el inconveniente que con este proyecto de decreto, de alguna manera se destruye todo esto. Este sistema tiene 25 años.
La oposición, llamada dialoguista, ha aprobado las amplias desregulaciones y ajustes que impulsa el libertario Milei en Argentina, pero está en contra de que estas reformas lleguen a la discapacidad. Considero oportuno todas las medidas que está tomando el gobierno nacional en busca del déficit cero, no a costa de suspender derechos. Estaríamos hablando de avanzar en una desprotección, es decir, de destruir quizás mucho de lo que se consiguió en este ámbito, y vuelvo a decir, estamos hablando de una situación de personas que son más vulnerables. En la oposición peronista, el diputado Daniel Arroyo también alza su alerta contra el experimento del primer presidente liberal libertario de la historia humana, como se autodefine Milei. El gobierno tiene como única prioridad déficit cero y hace que no se ejecuten las partidas presupuestarias. En términos prácticos, el Estado no está funcionando, la administración pública no está funcionando, entre otras cosas también con los problemas de discapacidad. Lo que pasa es que acá lo que está haciendo es cortando tratamientos que son clave, que son sostenidos. Arroyo y otros diputados se reunieron con los responsables de la política de discapacidad en Argentina, que les prometieron modificaciones al proyecto de desregulación, pero hasta ahora carecen de precisiones. El FMI apoya el ajuste que está ejecutando el gobierno de Javier Milei, pero le pide que mejore su calidad. En los próximos días, semanas o meses, se verá si los recortes llegan también a la política de discapacidad. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. El rumbo de la medicina actual se enfoca en curar padecimientos en lugar de solo desarrollar tratamientos. En este aspecto se trabaja la implementación de biodispositivos que vigilan funciones del cuerpo, administran medicamentos o incluso asiste en la regeneración de tejidos. Un desarrollo acelerado de nuevas tecnologías para la salud que hace posible un parche que puede regenerar el corazón. El proyecto de regeneración cardíaca hace parte o hizo parte de un macroproyecto de medicina regenerativa y ese se desarrolló en convenio con la Universidad del Valle, buscando resolver de una manera novedosa el problema de insuficiencia cardíaca. Es decir, que cuando una persona sufre de un infarto, le queda una lesión en el corazón y esa zona no se recupera con los tratamientos que tenemos actualmente. El tratamiento nuestro busca precisamente que sí haya una recuperación del tejido que se dañó en ese evento, en ese infarto o en ese evento en donde la zona del corazón tuvo una afectación. Ese proyecto nace a raíz de los grupos de investigación que venían trabajando en medicina regenerativa. El profesor Oscar Gutiérrez, que también fue parte del equipo investigador, hizo una invitación a la profesora Paola Neuta y ahí ingresé yo como parte del equipo de investigación. El dispositivo, el parche que se desarrolló, tiene varias cualidades. Entonces, una de las propiedades más importantes es que realmente va a regenerar el tejido que había sido afectado en ese evento en el corazón. Y eso no es una propiedad de todos los tratamientos. Lo novedoso de nuestro dispositivo es que incluye unas células y esa terapia celular va a integrarse con el tejido que quedó en el corazón y va a recuperar esa función contráctil de tal manera que se recupere la calidad de vida porque el corazón está trabajando de una mejor manera de la que quedó después del infarto. Entonces es allí donde estamos haciendo el aporte, tratando de que el tejido de verdad se recupere y que el paciente pueda recuperar esa calidad de vida que perdió por la insuficiencia cardíaca que le resultó después del infarto. Entonces, por un lado, aquí en Colombia se patentó tanto el proceso de fabricación, en el que incluimos el proceso de impresión 3D, que de hecho fue el área en el que yo entré a participar en el proyecto, porque la intención es que el parche esté hecho a la medida y de una manera muy personalizada para que las células puedan estar en la zona en donde realmente estuvo afectado el corazón. Adicionalmente se patentó el biodispositivo. Este biodispositivo también se patentó en México y en Estados Unidos, entonces contamos ya con 4 patentes, 2 en Colombia y 2 por fuera.
Para el año 2050 se espera que la población mundial de personas con 65 años o más aumente significativamente, alcanzando una cifra aproximada de 1.600 millones de personas. Ante estos números, es natural que se impulsen acciones en coordinación que ofrezcan servicios asistenciales específicos para este grupo poblacional, que garantice su máximo nivel de autonomía e independencia. En la atención del paciente geriátrico, lo que tratamos de evitar es la hospitalización del paciente, porque esto representa un riesgo para el paciente geriátrico. Es por esto que la unidad de geriatría de alta especialidad del Hospital Civil de Guadalajara ha desarrollado un programa en la unidad de hospital de día. Esta unidad tiene por objetivo realizar manejo de problemas ambulatorios y no tener que hospitalizar al paciente, o si el paciente ya está hospitalizado, tratar de evitar la larga estancia. En hospital de día tenemos diferentes programas. Uno de ellos son curación de úlceras de los pacientes que tienen principalmente úlceras por presión. Tenemos también el programa de activación física. Aquí lo que buscamos es mantener la funcionalidad de los pacientes y también recuperar la funcionalidad de los pacientes que han perdido la misma, puede ser después de una hospitalización o por un proceso crónico por el cual hayan pasado. Otro de los programas que tenemos también es un servicio de podología. Esto es muy importante para mantener la funcionalidad de nuestros pacientes y sobre todo mejorar la marcha de ellos, lo que nos va a permitir evitar caídas y tener muchas otras de las complicaciones. Aplicamos también medicamentos de manera ambulatoria. Esto lo que nos ayuda es evitar hospitalizaciones y poder dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Otra de las actividades que realizamos es poder evaluar a nuestro paciente de manera nutricional, cognitiva, funcional. Es por ello que en todo el equipo estamos trabajando para poder mantener la funcionalidad de nuestras personas mayores. Por eso es importante que todos aprovechemos este tipo de servicio de atención médica para evitar que el paciente sea hospitalizado y tenga un tratamiento oportuno de problemas que pueden llegar a requerir hospitalización. La salud mental está ligada al bienestar emocional, social y psicológico. Esto afecta la forma en la que procesamos nuestros pensamientos y sentimientos, la manera en la que nos relacionamos con las personas y la toma de decisiones al momento de enfrentar la vida. La buena salud de nuestra mente y su cuidado es importante en todas las etapas de la vida, sin dejar de lado a quienes por alguna circunstancia viven en situaciones de vulnerabilidad. El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay inauguró este martes en Montevideo un centro comunitario de atención en salud mental enfocado en la población de alta vulnerabilidad social y con capacidad para recibir hasta 1,000 consultas mensuales. Así lo destacó en el marco de la inauguración la directora nacional de Protección Social de esa cartera, María Fernanda Ausberg, quien aseguró que el centro se enmarca en el plan diseñado por el gobierno uruguayo para atender la salud mental y las adicciones. Según la directora, el centro será parte de la red integral de atención para personas en alta vulnerabilidad social, como las personas en situación de calle y quienes recuperan la libertad. Da una respuesta inmediata. Muchos sabemos que a veces las consultas en los hospitales requieren de un tiempo de espera y estas personas no tienen esos tiempos de espera, y lo que buscamos es dar esa atención inmediata, esa respuesta que la persona necesita, y también descomprimir de esa forma lo que son las emergencias hospitalarias. Ausper apuntó que el centro ubicado en Barrios Depósitos, en Montevideo, contará además con 10 camas para pernoctar, con atención psiquiátrica, atención psicológica, trabajadores sociales y auxiliares de enfermería, y tendrá capacidad para unas 1,000 consultas mensuales. Vamos a terminar 2024 con 760 plazas con componente habitacional, o sea, 760 plazas habitacionales, 310 ambulatorias, y con este centro vamos a tener 1,000 consultas, aproximadamente 1,000 consultas mensuales para atender a esta problemática. En cuanto a los avances en esa materia en el país, que aprobó en febrero de 2020 un Plan Nacional de Salud Mental con una perspectiva de derechos humanos, Ausper puntualizó que se ha reforzado la atención. Desde que se descubrió el ADN como portador del material hereditario, científicos de todo el mundo se han dedicado durante años a descodificar letra por letra la secuencia del genoma humano
con el fin de desarrollar herramientas que permitan modificar el código genético. Un largo camino que en la actualidad permite a especialistas en salud curar enfermedades genéticas determinadas, entre otras cosas. La técnica de edición del genoma CRISPR-Cas9, en ocasiones apodada tijeras moleculares, permite modificar el genoma de los seres vivos, como copiar y pegar en un ordenador. Las tijeras moleculares imitan lo que hacen ciertas bacterias en la naturaleza. Cuando son atacadas por un virus, estas bacterias capturan fragmentos del ADN de su atacante. Luego, integran este ADN extraño en su propio genoma para crear una molécula de ARN, cuya función es transmitir información genética del ADN a las proteínas. Este tipo de ARN, llamado CRISPR, tiene la capacidad de recordar el ataque de un virus, un poco como una vacuna. Si es atacada nuevamente, la bacteria podrá reproducir cadenas de ARN CRISPR. Combinados con la proteína Cas9, funcionan como tijeras moleculares. Reconocen el ADN del virus y lo cortan en el lugar deseado para neutralizar al intruso. Para reproducir este comportamiento en laboratorio, los investigadores utilizan una hebra de ARN, el ARN guía, que desempeñará el mismo papel que la molécula CRISPR. Para ello combinan la proteína Cas9 con el ARN guía, que puede sintetizarse químicamente, y luego introducen esta solución acuosa en las células de interés. Los investigadores pueden así eliminar y reemplazar una secuencia de ADN por otra. La técnica CRISPR-Cas9 permite tratar enfermedades hereditarias como la anemia falciforme o crear nuevas variedades de plantas genéticamente modificadas. Experimentamos un mundo cada vez más ruidoso. Por eso es crucial tomar conciencia de los riesgos y adoptar hábitos saludables para proteger a uno de nuestros sentidos más importantes, el oído. Nuestra audición es esencial para la comunicación y el equilibrio. Es increíblemente delicada y vulnerable. La exposición a infecciones o incluso el uso prolongado de auriculares puede dañarnos causando malestares como el siguiente. Bienvenidos a una nueva edición de Sumando Ciencia. Durante gran parte del día, estamos expuestos a una gran cantidad de sonidos, los cuales pueden deteriorar nuestro sistema auditivo hasta el punto de perder totalmente la audición. El síntoma más común es un pequeño zumbido en alguno de nuestros oídos y que solo es perceptible para nosotros. Pero, ¿sabes a qué se debe esto? A este síntoma tan peculiar se le conoce como tinnitus y se ocasiona por alguna afección previa o progresiva en nuestro aparato auditivo. Por ejemplo, el deterioro por la edad, una lesión en el oído o un trastorno del aparato circulatorio. Esta aflicción puede variar dependiendo de la persona, ya que puede ser un zumbido más agudo, intermitente o incluso puede manifestarse como otros ruidos, ya sean murmullos, chasquidos o rugidos. El tinnitus también puede ser temporal, gracias a la exposición de sonidos a gran volumen, como puede ser en un concierto. Si el tinnitus persiste por varios días, consulta con un especialista. No te despegues de la programación. Nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasncc.com y síganos en redes. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.